La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola, revitalizó la unidad habitacional Fidel Velázquez con una inversión de 5 millones de pesos. A la una, a las dos y a las tres, ahí está el corte. La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, inauguró la rehabilitación de condominios y pavimentación en la unidad habitacional Fidel Velázquez. Estos trabajos de remodelación habían iniciado desde el pasado 20 de abril. Vecinas y vecinos de la unidad habitacional mencionaron que desde hace más de 35 años no habían tenido alguna rehabilitación para tener una vivienda digna, por lo que se encontraban emocionados por los trabajos realizados. Palabras para agradecer esto que nos hicieron. Es muy hermoso verlo, porque pues, tengo 35 años viviendo aquí y no habíamos tenido una obra como esta. La presidenta municipal, Leonor Noyola, mencionó que este trabajo se realizó pensando en cada uno de los habitantes de la unidad habitacional Fidel Velázquez y también agradeció al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pues gracias a su apoyo el municipio soledense ha avanzado muy bien. Todo este trabajo que se hace, pues bueno, es pensando en todos y cada uno de ustedes. Tenemos ese gran respaldo de nuestro gobernador, del licenciado Ricardo Gallardo Cardona, que se preocupa y se ocupa día tras día, ¿eh? Él se levanta pensando en Soledad, en los soledenses, en las y los potosinos. Después de 4 meses de trabajo, la unidad ahora cuenta con drenaje sanitario, agua potable, concreto estampado, carpeta asfáltica, pavimentación y señalética. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Gianelli.